Foro TNH, gracias por acompañarnos a través de Televisión Nacional de Honduras. El foro se está realizando hoy desde las instalaciones de la Secretaría de Agricultura y Ganadería. Y es que por si usted no lo sabía, se está realizando la FERISAC 2018. Esta feria especialmente solo de marisco, la Feria del Marisco 2018, donde usted puede adquirir todos los productos del mar, traídos específicamente del mar a la mesa, con el propósito de que usted pueda adquirir producto fresco, producto de muy buena calidad y a un bajo costo. Si usted aún no ha comprado todos los mariscos que utilizará durante este verano o la Semana Mayor, le recomendamos que visite las instalaciones de la Secretaría de Agricultura y Ganadería a partir de las 8 de la mañana. Una vez que concluya el foro, se instala ya, inicia la venta para que usted pueda venir comprar esos productos frescos y llevarlos del mar directamente a la mesa. Comienzo y presento a mis invitados que me acompañan. Primero, las damas. Doña Delia Guillén, un placer, un gusto, buenos días. ¿Cómo ha estado, doña Delia? Buenos días. Nos representa de Delia Mar y Tierra. Deli Mar y Tierra, un gusto, sí. Un placer. ¿Cómo ha estado, doña Delia? Aquí bien, viéndolo. Aquí estamos con el Canal 8, haciendo propaganda a lo que estamos vendiendo el día de hoy, ¿verdad? Todo se refiere al pescado, a los mariscos. Mi puesto es Delicias del Mar y Tierra, porque yo lo que voy a vender hoy van a ser para las personas que quieran venir a saborear un rico pescado a la plancha, acompañado de tajaditas de mínimo, con chimichurri y su ensalada. Estamos a la orden. También vamos a tener filete a la plancha y pescado siempre, filete a la plancha y camarones a la plancha. Me da para los que quieran venir a saborear este exquisito plato, por si no piensan salir después en Semana Santa, vengan a degustarlo hoy, para que ya tengan siquiera el sabor de Semana Santa, como decimos nosotros, ¿verdad? Y los esperamos aquí porque aquí vamos a tener de todo, aquí va a haber variedad. Y los precios de los mariscos va a estar bien barato, para que vengan y ustedes puedan llevar para su casa y no tengan que irse al mercado o irse a un súper cuando aquí los vaya fresco. Y a un precio, más bajo también. Bueno, ya vamos a seguir hablando, doña Delia, más adelante. Permítanme presentarles al ingeniero Julio Morales, coordinador de la Unidad de Agronegocios de la Secretaría de Agricultura y Ganadería. Un placer volver a tenerlo aquí en el Foro de Televisión Nacional de Honduras. Ingeniero, ¿cómo ha estado? Gracias. Buenos días. Muy bien, buenos días a la Televisión Nacional. Un gusto saludarles e invitarles a FERISAC Mariscos y Más. Mariscos y Más que vamos a tener hoy en la Secretaría de Agricultura y Ganadería. Hoy 23 de marzo, vengan acá al estacionamiento de la Secretaría de Agricultura y Ganadería a apoyar a nuestros productores, nuestros pescadores artesanales, que hoy van a tener una oferta muy interesante para usted, una gama de mariscos que vamos a hablar aquí desde almejas, cangrejos, hasta langosta, ¿verdad? Para que puedan saborear, llevarse productos de muy buena calidad. Igual tenemos la presencia de Digepesca. Los expertos en la pesca nos van a poder decir y acompañar a conocer a cómo nosotros podemos diferenciar o calificar la buena calidad de los productos y mariscos, ¿verdad? Así es que en esta ocasión, del mar a la mesa, una variedad de productos aquí en la Secretaría de Agricultura y Ganadería. Bienvenidos todos y todas y gracias por este espacio en la televisión. Gracias a ustedes por recibirnos en su casa. También permítame presentarle al señor Oscar Gutiérrez. Él viene desde la ciudad de La Ceiba, la novia de Honduras. Mariscos Seafood, un placer, un gusto. ¿Cómo ha estado? Buenos días. Un placer, un placer. Bueno, venimos de la Ceiba. Traemos productos varios, como ser el filete de basa, el caracol, la marinera de 2 libras en su presentación. Traemos también el king crab para la sopita. De todo el marisco, todo el producto que traemos es a un precio cómodo para que toda la ciudadanía de Tegucigalpa y de alrededores pueda venir aquí a la Secretaría para comprar sus productos a un precio cómodo.
Claro, y lo importante es que todos estos productos tienen los estándares de calidad a precios bajos y son traídos especialmente del mar directamente a la mesa. ¿Cuál es el objetivo, cuál es el propósito de realizar esta feria? ¿Tercer año, segundo año que se realiza, ingeniero? Trabajo, ocho años de trabajo ya con esta feria. Ha sido una feria más modesta en los años anteriores, cada año ganando más espacio y también pidiendo, nuestros productores quieren participar en esta feria y ya se está volviendo cultura aquí en la Secretaría de Agricultura y Ganadería, tener la feria de mariscos justo una semana antes de Semana Santa. Una semana antes de Semana Santa para que los que van a salir de veranear, puedan, bueno, primero pueden llevar sus mariscos desde aquí. Segundo, que pueden dejar acopiado lo que necesitan para la familia en la casa. Y qué bueno, porque esta es una forma de apoyar al productor. Tenemos en Honduras alrededor de 10.000 pescadores artesanales. 10.000 pescadores artesanales que tienen reducidas posibilidades para llegar a Tegucigalpa y ofrecer su producto, ¿verdad? Desde la mosquitia hondureña, desde Colón, desde todo el Atlántico. Entonces el esfuerzo de la feria es traerlos aquí, que puedan venir y conocer a sus consumidores, ¿verdad? A sus clientes, y que los clientes puedan también conocer a la gente que está justo atrás del producto que consumen. También la fuerza de tarea del campo a la mesa, un proyecto presidencial, un programa presidencial que intenta que el productor nacional pueda mejorar sus ingresos al vender sus productos directamente. Por otro lado, doble ganancia, que el consumidor nacional también pueda acopiar y comprar productos a mejores precios. Con la misma plata me llevo más, ¿verdad? En esta tarea estamos entonces, este es el aporte de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, también con ayuda, con apoyo de algunos amigos, como lo es, ¿verdad?, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. También Secretaría, la CEDIS, ¿verdad?, a través de DINAFRO, a la Dirección Nacional de Pueblos Indígenas y Afrohondureños, también está colaborando con nosotros en esta tarea. Así que todo un equipo de trabajo tratando de entregar estos productos y ofrecer esta feria como parte del folclore y la cultura nacional. No solo es comida, no solo son mariscos, por eso mariscos y más. Vamos a tener música, vamos a tener actos culturales, vamos a tener por aquí también todas aquellas verduras y alimentos accesorios a la Semana Santa. Frutas de temporada, vamos a tener el coco rallado, vamos a tener aquí muchísimos productos y por qué no decir la sopa marinera. Pueden venir a deleitar hoy la sopa marinera, van a tener aquí platos exquisitos. Quiero que vengan a saborear ustedes, amigos y amigas, el ceviche famoso. Hemos estado guardando este nombre por ratos y ratos, pero hoy ceviche de medusa. Ceviche de medusa, un plato especial, y es la innovación de esta edición de Ferizac Mariscos y Más 2018. ¿Cuántas libras hay de mariscos disponibles para venderse hoy con todos estos productores que se les está abriendo esta ventana, esta oportunidad, ingeniero Julio, para que ellos también puedan conocer otro tipo de cliente y también que sea esta ventana para que puedan abrírseles para poder llegar a otros mercados? Desde luego, son 33 productores los que van a estar aquí hoy exponiendo sus productos, ¿verdad? Tanto del norte como del sur del país y la zona central, porque también tenemos productores de tilapia, no pescadores, producen la tilapia, ¿verdad? Desde Comayagua, vamos a tener aquí del lago de Yohoa. Así que esta es una gama, hemos tratado de tener productores de diferentes puntos del país. Entonces 33 serán hoy los que se dan la cita aquí en Ferizac Mariscos y Más. Esos 33 productores tienen productos alrededor de 6.000 a 7.000 libras, ¿verdad? Eso es lo que estamos ofreciendo hoy, diversos productos, como les decía, desde canechos o cangrejos, ¿verdad? Tenemos pescado fresco de captura, ¿verdad? El robalo, tenemos la curvina, vamos a tener aquí el pargo, ¿verdad?
nombres famosos y reconocidos por los consumidores hondureños. Así, generar este espacio para los compatriotas que vienen desde lejos y ponerlos aquí en Tegucigalpa a ofrecer sus productos de muy buena calidad es una excelente oportunidad para que también aprendamos esa relación de negociar, de conocer al cliente, de que nos diga, bueno, ¿y este pescado cómo es que se llama? No lo conozco, lo veo por la primera vez. Los tamaños, las calidades, que la gente les diga, miren, yo preferiría que me traiga pescado de este tamaño. Entonces, eso cuando ellos venden allá a los acopiadores, ese negocio, esa forma, ese elemento adicional no se conoce. Hoy van a poder regatear, como decimos en Honduras, ¿verdad? Y poder definitivamente orientar mejor sus producciones y también escuchar los comentarios y las sugerencias que tienen compradores de productos que van a estar aquí hoy. Bueno, vamos a platicar entonces con los productores que están acá. Cuénteme en su caso, doña Delia, ¿cómo ve esta oportunidad que se les está presentando hoy cuando ustedes participan en esta feria de mariscos y más de la Ferisac 2018? Bueno, la oportunidad que nos ha dado siempre aquí Ferisac es para que nosotros ofrezcamos nuestro producto y que sepan dónde podemos vender, dónde lo vendemos y que puedan ir a comprar. Por ejemplo, yo vendo todos los fines de semana, o sea, viernes, sábado y domingo en la Feria La Empirita, que está ubicada aquí en la Kennedy, donde están los hilos de Lima. Ahí me pueden hallar, ustedes solo preguntan quién es la que vende pescado a la plancha o como sea, soy yo. Ah, usted, aparte, doña Delia. Sí, yo soy. Tuve la oportunidad justo de probarlo el viernes pasado. Ay, me alegro. Que nosotros estuvimos, es todo una delicia, créame. Y nada que envidiarle a un restaurante 5 estrellas. Aparte de eso, también vendemos lo que es el curil ya preparado. Para el que quiera saborear su curil, le vendemos su vaso de curil ya preparado. ¿Ah? Oí que el ingeniero dijo que van a traer ceviche, entonces ya no me meto en ese campo porque parece que él trae a alguien con ceviche, ¿va? Entonces, pero sí, yo sí voy a tener curil preparado para aquellos hombres y mujeres que les gusta estar bien alimentados. Correcto. Oscar, ¿cómo ve la oportunidad? Y ya nos va a explicar todo este producto y todo el proceso que ustedes desarrollan desde la Ceiba Atlántida. Bueno, nosotros, segunda vez que estamos aquí. Y bueno, el producto, como les dije anteriormente, es un producto que este producto viene ya, es un filete, que usted lo puede hacer empanizado, lo puede hacer en sopa, lo puede hacer guisado en coco, igual la marinera de 2 libras. Esta es la marinera mixta de 2 libras. Ajá. Es una marinera que consta de calamar, surime, camarón, mejillón, caracol, y todo, como dicen, todo, para hacer esa sopa marinera, para agarrar fuerza. Tenemos también el caracol, tenemos también el king crab, que es el cangrejo monstruo que le llaman, para la sopa también. De todo eso es segunda vez que dimos aquí ya a la feria, y esperemos de que la gente, los ciudadanos de aquí de Tegucigalpa y alrededores vengan y aprovechen, porque los precios son cómodos. ¿Cómo ven ustedes esta oportunidad que se les presenta de poder llegar a nuevos mercados, adquirir nuevos clientes que conozcan y saboreen todos sus productos? Bueno, para nosotros es un placer porque estando aquí, el consumidor lo va a comprar, va a saber de la calidad y va a saber que aquí en Teus hay varios lugares que nosotros lo distribuimos aquí en Teus, como es la colonia, tenemos en la parte del mayoreo también muchos clientes ahí en el mayoreo. Igual restaurantes, muchos restaurantes que lo compran, como decir Tony's Mar, el Morito, y mucho, valga la publicidad, como dijo. Y son varios los clientes que aquí venimos toda la semana a dejar un camión entero y vamos con el camión vacío. ¿Por qué? Porque ya conocen el producto que nosotros tenemos, pues. Ustedes ya saben de la calidad y de todo el producto que... Claro, Oscar, significa de que todos estos productos que usted nos ha mostrado hoy acá son los que las personas degustan una vez que llegan a estos restaurantes finos, de alta calidad, y que perfectamente ese mismo producto usted lo está ofreciendo hoy aquí en esta feria de mariscos y más. Exactamente. El mismo producto que estamos ofreciendo aquí es el mismo producto que consumen
ya sea los supermercados y los restaurantes de varios restaurantes de aquí de Tegucigalpa, que es la calidad, pues, porque ellos saben de la calidad del producto. Entonces, es un producto que ya está y certificado también, producto certificado bajo estrictas normas de higiene y todo eso. Entonces, ellos saben, conocen bien el producto y por eso que degustan y usan el producto para el consumidor. Cuénteme, ¿cómo es el proceso? ¿Cómo se trabaja todo esto? ¿Para qué? Porque muchas veces nosotros vemos el acabado, el final, ya cuando esto yo lo tiro, lo pongo a la sartén o lo pongo a la olla y comienzo a preparar y a desarrollar todo esto. Bueno, el producto cuando viene del bote, lleva un proceso bien, como dicen, meticuloso, pues en el aspecto de que revisión del producto, que el producto venga en perfectas condiciones, que no venga, por decir, malo, limpieza, su respectivo glaseado, para que el producto pueda durar, para salir al mercado. Claro. Todos estos productos tienen esos altos estándares de calidad requeridos por tanto los mercados nacionales como internacionales, ingeniero Morales. Una instancia que nos garantiza a nosotros la inocuidad de los alimentos que consumimos. Así que hay vigilancia y también por parte de Digepesca para la captura. Hay temas interesantes en esto de la pesca. Y quizás vamos a tomarnos un momento para hablar de las vedas. Es un tema interesante porque como hondureños y como también personas que vivimos de la pesca, muchas veces nos encontramos con ese término veda como la plus ultra prohibición, ¿verdad? Pero es un término bonito que hay que aprenderlo, conocerlo y trabajarlo. Es favorecer la vida, favorecer el espacio de reproducción, ¿verdad? Para las especies que tenemos bajo explotación. En este momento hay veda en el país para el camarón, hay veda para la langosta y hay veda permanente para el tiburón. Una especie que debemos cuidar, las especies que tienen una veda en su captura, son especies que tenemos que acompañarles, ¿verdad?, para facilitar su reproducción. Por eso en este tiempo podemos consumir lo que ya se capturó, pero no podemos ir a capturar nuevamente camarón ni langosta, ¿verdad? Entonces, qué bueno, porque también nuestros productores reciben capacitación para que sepan la razón de esa veda, que no es una prohibición antojadiza, ni de mal gusto, ni prohibición para que ya no sigan capturando únicamente, sino para favorecer la vida de esas especies que degustamos, que nos gustan y que las seguimos buscando como alimento humano, ¿verdad? Ese tema es importante, pero también la manufactura de los productos, las buenas prácticas. Acuérdense, muchos nos quejamos del olor de los mariscos, pero un marisco bien tratado como el que tenemos aquí al frente, el olor es exquisito, ¿verdad? Hasta en esas cosas tenemos que ir conociendo y aprendiendo que hay toda una técnica desde la captura hasta el momento del consumo. Cuidar la cadena de frío, o sea, no puedo yo tener una langosta, un camarón, un marisco sin el frío adecuado. Entonces, por eso nuestros compañeros de Ceiba vienen en su camión equipado, es un termoquín, así es que trae todos los niveles y estándares de calidad para que pueda mantener esa cadena de frío que no debe romperse en los productos, en los mariscos y en los peces, ¿verdad? Así es que eso es garantía aquí, en esta feria. Tenemos el aval, como les digo, de instituciones, bueno, de la Secretaría de Agricultura y Ganadería en general, pero hay algunos departamentos, ¿verdad? O direcciones como lo es SENASA, como lo es Digepesca, y están aquí presentes acompañando la feria. Desde luego nosotros también como Pronagro y Agronegocios, abriendo este espacio para que nuestros productores puedan ser, bueno, puedan publicitarse, estar hoy con Doña Delia aquí en la televisión, es un elemento importante para ella, ¿verdad?, como productora, para que también se dé a conocer y pueda hacer cada día más mejores negocios. Eso, resultados prácticos para la familia, mejores ingresos. Claro, porque muchas veces todos estos productos los adquirimos en centros como supermercados, como mercados. Sin embargo, no sabemos directamente desde dónde están llegando, o sea, cuál es todo este proceso que se está realizando. Ingeniero, mientras se instala esta feria que comienza a partir de las 8 de la mañana, cuénteme, ¿cómo se apoya
todos estos, me dijo usted, 10,000 pescadores artesanales, tanto del Atlántico como también del Pacífico, del Golfo de Fonseca, del Caribe hondureño, al igual que también los que trabajan de manera artesanal en agua dulce. Cuéntenos. Bueno, hay toda una gama de servicios. Uno de ellos es que estamos cada día procurando que nuestros productores sean visibles y también alimenten la base tributaria del país. Nos damos cuenta que nuestros productores tienen, un 70% de ellos no tienen su RTN a nivel de pesca artesanal. Entonces eso es un paso que les acompañamos, ¿verdad?, a través del Azar Móvil, para que puedan obtener su RTN, que es un documento hoy indispensable y necesario para abrir una cuenta bancaria, o sea, para hacer mejores negocios. Eso es entregarle una herramienta importante para que puedan entonces hacer buenos negocios, puedan tener su cuenta bancaria. En este momento es un documento exigido, ¿verdad?, para aperturar una cuenta bancaria. Ese es un elemento, y además asesoría para, en términos de regulaciones sanitarias, ¿verdad?, un registro sanitario, ¿verdad?, lo pueden obtener a través de nuestra instancia, y esos servicios legales no son pagados, o sea, no tienen que pagar ni un centavo por obtenerlos. Es gratuito para ellos y únicamente tienen que pagar el canon que exigen las instancias respectivas, ¿verdad? También otro acompañamiento es que Dije Pesca tiene inspectores en los diferentes puntos de pesca en el país. Inspectores, ¿por qué razón? Deben tener y usar las mallas adecuadas y los accesorios adecuados para la captura de estas especies, ¿verdad? ¿Por qué las mallas adecuadas al momento de realizar la pesca, ingeniero? Muy bien, hay un tamaño normado para poder hacer captura de especies. Así es que si mi malla no tiene el tamaño adecuado, voy a capturar los infantes, voy a capturar los futuros, digamos, ¿verdad? Y es posible que los capture en un nivel que todavía no son aptos para el consumo humano, ¿ya? Entonces, para cada especie hay un tamaño, y esas mallas son, nuestros inspectores tienen que garantizar que nuestros pescadores las están usando. Igual otro tipo de equipo, como lo son los palangres, que es una serie de anzuelos, ¿verdad? Entonces hay algunas zonas donde eso no es permitido. También pescas en la desembocadura de los principales ríos que tenemos, ya que hay un flujo de vidas de ir y venir en la desembocadura de los ríos. El camarón, imagínense que la hembra, ¿verdad?, desova en el mar, pero contracorriente, los camaroncitos, para usar un término común, ¿verdad?, entran, ¿verdad?, a las lagunas, a los ríos, a alimentarse de las raíces de los mangles. En las raíces de los mangles, ahí se alimentan en las primeras etapas, ¿verdad?, y luego vuelven a salir al mar para ser capturados y para también seguir la reproducción. Entonces, en este sentido, son acompañados con capacitaciones, con esas regulaciones, y también para constatar que sus capturas han sido bajo supervisión. En el caso del tiburón, solo se puede capturar un tiburón por una pesca incidental. ¿Qué significa esto? Que si estamos faenando, estamos con redes, ¿verdad?, pescando, a lo mejor en una pesca cae uno y que otro tiburón, y ya afectado, no lo podemos liberar porque sería desperdiciar. Entonces en ese sentido es aceptada la verdad, procesarlo o acopiarlo, ¿no? Ese es un elemento importante, y esas son como los apoyos puntuales que damos desde la Secretaría de Agricultura y Ganadería, y desde luego las ferias, abrir los espacios tanto a nivel nacional como internacional. Tenemos las ahorroferias Lempiritas, que estamos apoyando fuertemente. Tenemos 6 ferias, ahorroferias Lempirita en este momento, y estamos por aperturar próximamente una nueva modalidad de feria en la colonia Nueva Suyapa, aquí en Tegucigalpa. Bueno, ya nos lo va a contar sobre esto, también nos va a explicar sobre estas cestas que también están adornando nuestro set. Yo tengo que hacer una pausa, pero antes de hacer la pausa, quiero decir
pedir acá a mis invitados la invitación para que los visiten, para que lleguen a degustar estos sabrosos y deliciosos platos de Doña Dilcia, al igual para que vengan a comprar todo este producto que nos estará ofreciendo Oscar acá. Doña Dilcia, la invitación, las cámaras de Televisión Nacional de Honduras le transmiten su mensaje. Bueno, aquí estamos invitando a toda la población para que se dejen venir, porque verdaderamente aquí va a llegar usted el pescado estilo La Ceiba, costeño. Yo soy ceibeña, entonces estilo costeño, aquí con sus tajaditas de mínimo, con su chimichurri, su rice and beef, y todo lo que usted quiera que nosotros le sirvamos a su plato, se lo vamos a servir, porque el cliente es el que manda, nosotros solo servimos. Muchísimas gracias. Oscar, la invitación. Bueno, invitando a todos, como dijo doña Delia, a toda la ciudadanía de Tegucigalpa y alrededores, porque esto no solamente es aquí, alrededores, de Comayagua, de todos lados, invitándolos para que vengan a hacerse de su producto de mariscos para esta Semana Santa. La gente que no va a viajar, pues, tiene su producto, hace su sopa, hace su filete empanizado, su caracol en sopa, su king crack y todo eso. Entonces, a un precio cómodo para que se puedan hacer de su producto para tenerlo para la Semana Santa. ¿Cuánto es el peso de este? 2 libras. 2 libras. ¿Y el de la bolsa? 5 libras. 5 libras. ¿Qué presentaciones tienen ustedes? ¿En qué presentaciones lo hacen? Presentación, así como está la presentación. ¿Esas presentaciones? Sí, así. 5 libras el baza y en 2 libras la ¿Qué mayoría. Otro producto más puede encontrar? Me dijo. El caracol. ¿En qué presentación viene? Por libra. El king crack, que es el cangrejo monstruo, viene presentado de 2 libras. El camarón mediano limpio, en presentación de 2 libras. El dedito de baza, en presentación de 2 libras. Y el calamar en anillos, en presentación de 1 libra. Bien, muchísimas gracias. Nosotros de momento hacemos un alto aquí en el Foro de Televisión Nacional de Honduras, desde las instalaciones de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, en esta Feria Ferizac 2018, Mariscos y Más, donde le traen todos los productos del mar directamente a la mesa para que usted los pueda adquirir. Productos de alta calidad a precios totalmente módicos. Véngase. Aquí les esperamos nosotros. Pausa, al retorno estaremos conociendo más testimonios y también más productos que se estarán ofreciendo y también productos del campo a la mesa que usted también podrá adquirir acá. Ya regresamos. Compartimos nuestra tierra, nuestros anhelos y nuestros sueños. Compartimos un pasado que hoy nos une. También compartimos la responsabilidad por mantener la paz y el progreso que tanto necesitamos. Tu voluntad apoyó a que el cambio continúe. Y con voluntad, juntos lo vamos a lograr. Unámonos todos y luchemos día a día hasta hacer de Honduras un país más grande, más justo, más equitativo. Una nueva Honduras de todos y para todos. Bienvenidos al color, al encanto de fascinantes lugares turísticos, donde lo natural y lo paradisiaco se conjugan y se convierten en el lugar ideal para la aventura y para compartir con nuestra gente. Este verano 2018, vívelo a través de la pantalla de Televisión Nacional de Honduras. Sí, 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 yo le digo sí. A la leche de aquí yo le digo sí. Café con leche le digo sí. Tortilla con quesillo le digo sí. Con quesito los frijoles. Dos
Leche Hondureña. Un mensaje de Sí a la Leche, Cale, FENAC, Apro Leche y el Gobierno de la República. A la 1:30 de la tarde se habla claro y directo. Un programa de análisis y opinión donde los temas se abordan con objetividad y responsabilidad. Se dicen las cosas tal y como son, sin rodeos, sin tapujos, por Radio y Televisión Nacional de Honduras. Claro y directo, de lunes a viernes de 1:30 a 4 de la tarde, a través del canal que siempre está con usted, a la vanguardia e innovando. Orgullosos de lo nuestro, Televisión Nacional de Honduras. Viajar por Honduras en verano es dejarte llevar por la alegría de salir a rolear y sentirte en confianza y en casa a donde vayas. Es agarrar camino hacia donde más te llega, siguiendo las ganas de disfrutar el sabor de la costa. Es aprovechar el chance para aventarte a redescubrir tu país y tus raíces y reencontrarte con todo lo pinta de nuestra tierra y nuestra gente. Para nosotros los catrachos, viajar por Honduras es mucho más que lugares. Es conocer y conocerse. Este verano, Honduras te espera. Gobierno de la República, Instituto Hondureño de Turismo. Lunes, miércoles y viernes estamos de frente a Honduras para hablar de la actualidad del país y abordar temas de interés nacional con invitados que conocen a profundidad los temas expuestos. De frente a Honduras, lunes, miércoles y viernes de 5 a 6 de la tarde y su repetición los lunes y miércoles de 10 a 11 de la noche. A través del canal que siempre está con usted, a la vanguardia e innovando. Orgullosos de lo nuestro, Televisión Nacional de Honduras. Nacional de Honduras, transmitiendo desde las instalaciones de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, FERISAG 2018, Mariscos y Más, en el marco del verano 2018 se está realizando acá. Más de 10.000 libras de todo tipo de derivado del mar, usted los podrá encontrar acá a un precio bastante módico. Y también sabe, puede encontrar también producción agrícola para que usted pueda llevar directamente del campo a la mesa. Aquí nos acompaña el ingeniero Julio Morales, quien forma parte y es el coordinador de la unidad de agronegocios de la Secretaría de Agricultura y Ganadería. Le damos la más cordial bienvenida a la licenciada Bianca Termit de Mariscos y Más. Un placer, un gusto. ¿Cómo ha estado? Un gusto. Buenos días, bienvenida. Muchísimas gracias. Venimos representando a nuestra empresa. Vamos a tener una diversidad de productos bastante grande. Vamos a tener pescado seco, vamos a vender sopa marinera, vamos a tener salmón, pulpo, una diversidad de camarones en todas sus presentaciones, a precios muy especiales. Claro, bueno, ya nos va a estar contando usted todo lo que estará ofreciendo. La más cordial bienvenida también a don Bienvenido Rodríguez, viene de la comunidad de Caña Brava en Guinope, departamento del Paraíso, productor de frutas que nos tiene acá, todas estas delicias que créame que nosotros aquí en esta mañana y viendo estas frutas tan deliciosas, increíble que no me voy a llevar unas cuantas de estas. ¿Cómo ha estado, don Bienvenido? Pues estamos bien y agradecidos con usted, de verdad, por haberme invitado a esta participación, el cual es de mucho contentamiento para nosotros, pues venimos de un pequeño caserío distante de aquí de la ciudad, pero el cual es, estamos aquí presentes agradecidos con la SAC, ¿verdad?, para poder ofrecer nuestros productos de verano, ¿verdad? Todas estas frutas que son tan importantes para poderse hidratar. Tal vez si vamos, me voy a mover un poquito para poder ubicarla acá, para que la cámara la pueda captar. Tenemos acá el melón y tenemos también aquí la piña. Muy bien.
La piña azucarón, acá me hace la corrección el ingeniero Morales. Cuénteme, don Bienvenido, ¿cómo realizan ustedes esta producción? Pues esta es un producto totalmente criollo, le decimos nosotros, cero químico, ¿verdad? La sembramos cero químico, ¿verdad? Orgánicamente en nuestro caserío se da muy bien la azucarón, ¿verdad? Variedad criolla le decimos nosotros. Y estamos invitando pues a todos los capitalinos, por decirlo así, de que lleguen a comprar este producto, pues siempre tenemos ese producto, tanto en el Empirita y hoy estamos aquí. Hoy están o sea que están en el Empirita, se pueden encontrar los viernes desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde, los sábados de 7 de la mañana, 5 de la tarde y los domingos de 7 de la mañana a 12 del mediodía. Exactamente, en esas horas los encuentran en el Empirita, ¿verdad? ¿Cuánto tarda esta producción para una vez que ustedes hacen la siembra? Un año 4 meses, de ahí, o un año 6 meses, según la altura. En nuestra zona estamos cosechando de un año 6 meses, ¿verdad? Es bastante lento la producción, pero siempre permanecemos con buena cosecha de piña. Muy bien. Cuéntenos, licenciada Bianca, con los productos que ustedes vienen, mariscos y más, ¿cómo es todo el proceso, la adquisición de todos esos productos que ustedes le están ofreciendo esta mañana? Nosotros somos una empresa que importa bastante de nuestros productos, entonces somos únicos en el país en ciertos productos, como un producto que se llama la trucha de arco iris, que es un producto sustituto del salmón. Es una combinación de dos pescados y se nos ha vendido muy bien, ha tenido muy buena aceptación en el mercado y pues tenemos productos bastante selectivos y a su vez diferentes tallas de camarones, bastante clasificados, de una manera en que el cliente nos pide una talla y sabe que todos sus camarones van a ir de esa talla, no va a tener que tomarse la molestia de clasificarlos. Por ejemplo, en esto de las tallas de camarones, ¿a qué nos referimos para que nuestros televidentes puedan comprender mejor? Pues el camarón está dividido en diferentes tallas. Hay desde el más pequeño, que vienen de 90 a 100 camarones, que es el titi, que generalmente viene en platos como el de comida china o cuestiones así, hasta el jumbo U8, que son 8 camarones por libra. Entonces el camarón viene por libra dividido en tallas. Por ejemplo, U8, U12-20, U20-30 y así. Así está dividido las tallas de los camarones. Claro. Todo este producto que ustedes están ofreciendo tiene todos esos estándares de calidad, al igual que también es agregado para poderlo disfrutar en la mesa. Correcto, nosotros estamos completamente certificados como empresa por todas las certificaciones que nos pide el país. Claro. Esto es muy importante, el hecho de cotar y tener una certificación, esto le está garantizando la salud de la persona que lo va a consumir. Exactamente, correcto. Nunca hemos tenido un problema de contaminación o algo así, siempre hemos sido una empresa bastante responsable en ese sentido y por eso estamos donde estamos, gracias a Dios. Licenciada Bianca, ¿cómo ven ustedes el hecho de estar participando en esta Ferisac 2018 Mariscos y Más? Pues lo vemos como una oportunidad bastante buena para darnos a conocer aún más en el mercado y que la gente ya vaya distinguiendo lo que es nuestra marca y que a la hora de que ya vean el logo ya sepan que es un producto de calidad. Que al ver esa presentación, Mariscos y Más, sí, estándares de calidad, todo lo que requiero y con lo que necesito. Correcto, nuestra empresa tiene, su nombre es Delimar, ya comercialmente la bolsita de Delimar. Delimar. Correcto, nos pueden encontrar en todos los Walmarts, en PriceMart, en despensas, en País, en todas esas empresas estamos posicionados. Me dijo entonces Delimar. Delimar. Delimar aparece en la presentación. Correcto. O sea que ustedes están en supermercados, ya han logrado abrirse poco a poco esa ventana. Correcto, pero queremos llegar a todo tipo de mercado. Estamos abiertos a incursionar en nuevos mercados y por eso estamos acá, para que nos vayan conociendo aún más como empresa. Don Bienvenido, ¿cómo ven ustedes la oportunidad que tienen ahora de estar participando en esta feria? Lo veo una oportunidad muy buena para nosotros porque de esta forma todo el mundo lo va conociendo, como dice la compañera, ¿verdad? Y va conociendo nuestros productos que hoy la mayor parte son con químicos y el nuestro pues son sin químicos, ¿verdad? Orgánicamente. Y estamos bastante interesados a que se conozca en el país, ¿verdad? A nivel nacional la piña, el plátano, ¿verdad? Que son productos sanos totalmente. Para nosotros es de mucho contentamiento poder estar participando aquí con la... en la Ferisac.
¿Cuántas producciones al año realiza usted de estos productos? Todo el año. ¿Todo el año? ¿Durante todo el año? O sea, mientras uno está en flor, el otro ya va creciendo, el otro está en corta y todo lo demás. Así es, y mantenemos parcelas escaloneadas de tal manera de que podamos tener todo el año la producción. Desde la Secretaría de Agricultura, ¿cómo se les apoya a ustedes? Bueno, se los apoya en este aspecto de la FEDISAC, a través de la Secretaría, estamos en el Empirita, el cual nos sentimos bastante agradecidos, logramos llegar ahí. Para nosotros ha sido un milagro, pues estamos abandonados, ¿verdad? En una zona donde, en medio de una montaña, ¿verdad? Que gracias a la SAC pudimos llegar acá y al Empirita. Correcto. ¿Significa que ahora ustedes directamente pueden venderlo al consumidor? ¿No hay intermediario? Correcto, correcto. Lo estamos vendiendo directo al consumidor. Ya no hay intermediario, sino que nosotros traemos nuestro producto a la Feria del Empirita y lo detallamos a todo el consumidor que ahí llega. Muy bien. ¿Se está cumpliendo todo este objetivo por parte de ustedes, ingeniero, el hecho de estar apoyando a estas personas productoras para que puedan convertirse en microempresarios y también poder llegar y conocer otros mercados y abrirse esa oportunidad? Desde luego, tenemos en la Secretaría de Agricultura y Ganadería casos como el caso de don Bienvenido, que le felicito. Yo a Bienvenido le compro cada fin de semana las famosas chatas o butucos que le decimos aquí en Honduras. Él tiene muy buena producción, también piña azucarón, banano, y explicaba un poquito don Bienvenido que la piña le demora entre un año hasta un año. Y es que la piña en esta zona, como ya es una zona de altura, ¿verdad?, requiere un poquito más de tiempo para poder tener la cosecha, porque generalmente la piña la podemos cosechar a un año, pero en las zonas más bajas, como en el Atlántico, en la zona costera, ¿verdad? Él está en Guinope, así es que demora un poquito más y es una cuestión de clima. Pero sí, proyectos de competitividad que tiene la Secretaría de Agricultura y Ganadería, como lo es con Rural, como lo es Emprendesur, Prolenca. Entonces, ellos son beneficiarios también de estos proyectos, ¿verdad? De manera que puedan facilitarles asesoría, ¿verdad? Pero también el financiamiento, que es una cosa súper, pero súper importante para que nuestro productor pueda avanzar en su producción. Ellos necesitan inversión y la Secretaría de Agricultura y Ganadería les acompaña de esta manera. También este eslabón último de la que es la comercialización. Entonces ya, buenos días, ya no solo nos preocupamos por la parte productiva, sino también por el mercadeo. Él es una experiencia y un ejemplo viviente, ¿verdad?, de haber trabajado ya 2 años en una feria y él ha visto la evolución. También ha aprendido muchísimo al conversar con don Bienvenido. Uno se da cuenta que aquel productor que conocimos hace, yo creo que fue ahí bastantes años atrás, conocimos a Bienvenido produciendo en su finquita en Guinope. Hoy ya no podemos llamarle a Bienvenido. Ahora es don Bienvenido, ahora es un empresario que semana a semana nos está resolviendo, ¿verdad?, ofreciéndonos productos de primera calidad. Aquí tengo un banano, este banano es un banano de altura, de los dulces, ¿verdad?, muy dulce cuando está maduro, y este banano es producto natural, ¿verdad?, es de su finca. Ah, ¿esto no viene de la zona norte? No, este es banano que viene de Guinope, este que le estoy mostrando. Ajá. Aquí, producto de la finca, que la conocemos muy bien. Así es que seguimos entonces desde la Secretaría de Agricultura y Ganadería con este esfuerzo. Hay un equipo humano aquí en la Secretaría, con cultivos como lo son la cadena de frijol, ¿verdad?, la cadena acuícola, estos productores que nos ofrecen hoy tilapia, estamos acompañándoles con financiamiento, con asesoría técnica y también con capacitación, ¿verdad?, para poder tener producciones óptimas y también poder tener resultados óptimos para la familia. Es una tarea que nos queda, hay mucho por hacer, nos damos cuenta que ahí en el campo cada día hay muchos retos y un reto en el campo es ofrecer opciones de trabajo digno para la familia. Los jóvenes del campo
se nos están queriendo venir a la ciudad esperanzados de una mejor oportunidad. Pero los hijos de mi amigo Bienvenido son un ejemplo, como les digo, es un placer poder platicar con ellos porque me dicen, ingeniero, yo desde Guinope vengo a Tegucigalpa el fin de semana, pero me regreso a Guinope, porque hay mucho que hacer y tenemos que ofrecer también, ya tenemos compromisos que tenemos que cumplir y no podemos dejar a nuestro papá solo, ¿verdad? Excelente ejemplo, así que también no quiero dejar de agradecer a nuestros patrocinadores, que sin ellos no podríamos estar aquí el día de hoy. Maseca nos ha podido apoyar grandemente para que este evento, ¿verdad?, lo estemos aquí desarrollando. También Aquaspring de Honduras, productores de tilapia, nos han apoyado grandemente. Bueno, también otras instituciones, como decía yo, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos también nos apoya. Muchas gracias por este apoyo. Lactosa está aquí con nosotros también. Así es que muchísimas gracias por este apoyo, que sin ustedes no sería posible seguir apoyando de esta manera a nuestros productores a nivel nacional. Esto es importante, el hecho de tener estas ferias, con esto se apoya, con esto se ayuda para que todos estos productores puedan abrir ese espacio y tener esa oportunidad. Desde luego, creo que ferias debemos tener más, porque nos están pidiendo municipios como San Pedro Sula organizando la feria del merendón a su casa, del merendón a la mesa. Interesante porque muchos llegamos a San Pedro Sula, vemos el merendón como ese cerro bonito, ¿verdad?, misterioso, que no podemos llegar ahí. No, hay gente viviendo en el merendón, y el merendón es el pulmón y es el lugar que provee de agua al Valle de Sula. Así que hay que cuidarlo, pero también hay que producir alimentos sanos, y es nuestra tarea entonces apoyar esta feria para que en San Pedro Sula tengamos productos. Ese orgullo que siente la gente para proteger al merendón también se traduce en alimentos sanos que vienen y que bajan del merendón para poder ser consumidos. Tela, La Ceiba están en la lista nuestra ya para organizar próximamente la Feria del Marisco también. La están pidiendo estas comunidades hondureñas que están en las zonas costeras, bastante visitadas en la época de Semana Santa. Esperamos próximamente poder atenderles y ofrecerles una edición de Ferizac Mariscos y Más, ya que lo ven como una excelente oportunidad para promover aquella labor y esos potenciales que tienen sus emprendedores y sus empresas locales, ¿verdad? No podemos detener este trabajo, cada día más nos reta. Esta iniciativa del presidente de la República de del campo a la mesa, alimentos del campo a la mesa, es una muy interesante iniciativa. Recién la semana pasada pudimos estar conociendo un emprendimiento de mujeres que producen verduras en Nueva Suyapa. Es interesante. Por lo menos no había tenido yo esa oportunidad de conocer y de ver esas ganas que tienen esas mujeres, ¿verdad? Y nos decían, solo mujeres, ¿verdad?, produciendo alimentos, ¿verdad?, para nuestras familias. Muy orgullosos de ellas. Les felicitamos. Así es que próximamente, el 7 de abril, estaremos también abriendo una oportunidad de mercado con una feria lempirita para ellas en la colonia Nueva Suyapa. Bueno, ya también Nueva Suyapa se suma también a las colonias donde estará presente la ahorroferia El Empirita. ¿Por qué debo de venir a esta Ferizac 2018, Mariscos y Más? Cuénteme, licenciada Bianca. Para que sepamos que en realidad en Honduras tenemos una variedad bastante amplia en marisco. Es mucho más que solo tilapia y pescado seco. Que tenemos una variedad muy amplia en lo que son camarones, en productos como el pulpo, como el salmón, como los diferentes pescados enteros que se venden de manera congelada y frescos. Correcto, o sea, toda esta variedad que tenemos. Don Bienvenido, ¿por qué debo de venir a esta feria justo hoy que se está realizando? Sí, igual para que pueda conocer pueblo hondureño, que sí hay productos frescos de calidad a buenos precios, ¿verdad? Y de esta forma también se da a conocer el apoyo de las instituciones, como en este caso la SAC y otras instituciones, al pequeño y mediano productor.
Claro, y de esta manera, pues llevar todo este producto de alta calidad, fresco y directamente del campo a la mesa. Correcto, así es, del campo a la mesa, ¿verdad? Para que el productor, perdón, el consumidor lo pueda obtener a precios totalmente bajos y calidad en cuanto tamaño, color y orgánicamente. Claro, y todo esto es importante, el hecho de tener ustedes y contar con esa ventana de oportunidades que usted nos ha dicho es importante. Invita para que otros productores se suman, participen y tengan esta oportunidad que usted ha tenido. Así es, sí, estoy invitando a todos los, a todas aquellas personas que nos puedan ver, ¿verdad? En el campo y, o en la ciudad, que todos hagamos un esfuerzo y podamos producir, podamos infiltrarlos y aprovechar estas oportunidades para poder sobrevivir en el país. Licenciada, importante el hecho de estar participando ustedes, dando a conocer todos estos productos y todo lo que ofrece Delicias del Mar. Claro, es muy, muy importante y gracias por el apoyo del gobierno para nosotros, para darnos a conocer como empresa y para que el pueblo hondureño sepa que en Honduras sí hay producto de calidad, que no necesariamente tenemos que buscar producto extranjero porque nosotros sí les ofrecemos producto de calidad a sus mesas. Correcto. Esto es importante, el hecho de contar, y qué bonito ver el hecho de que aún no ha comenzado. Tenemos 7 de la mañana, 52 minutos. Aún faltan 8 minutos para comenzar, arrancar la feria que ustedes tienen planificada de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Pero, sin embargo, yo puedo observar en aquella parte de allá gran cantidad de personas que ya han llegado, muchos que vienen con hielera, los colegas también de los diferentes medios de comunicación que ya están haciendo sus respectivas compras. Se nos adelantaron. Nosotros, al finalizar el foro, también estaremos haciendo las nuestra. Qué bonito ver cómo está la gente llevándose todos estos productos. Toda una dinámica, miren, la fiesta, es una fiesta, ¿verdad? Desde temprano había gente en el portón ya esperando los mariscos, ¿verdad? Es también cultura hondureña. Acuérdense que las ferias se parecen a nosotros, a los que la hacen, a los que la organizan. También a nuestros hermanos que han colaborado tremendamente aquí en la Secretaría de Agricultura y Ganadería. Hemos llegado a tocar puertas, todo mundo listo para aportar y hacer de esta feria una gran fiesta para toda la Secretaría. Felicitaciones y muy agradecidos también con ese apoyo que hemos tenido de ustedes, compañeros y compañeras, para esta edición de Ferizac Mariscos y Más. Ya tenemos gente esperando sopa, pero la sopa va a estar más tardecito, ¿ya? Así no, es. Yo ya encargué mi plato. No sé, Alex, que tú qué vas a encargar, ¿pescado o sopa? Sopa, bueno, aquí Julito, sopa. Ah, bueno, ya aquí tenemos los encargos entonces. Ya. Bueno, ¿y cómo vamos a hacer ante tanto puesto? Bueno, vamos a media sopa. Nosotros vamos a tener media sopa. Ah, bueno, vamos a tener media sopa por acá y el pescado lo vamos a tener que dividir para probarles a todos, porque la verdad es toda una delicia la que tienen acá hoy. Correcto. Sí, mucha experiencia también en la zona costera del país para preparar estos alimentos, ¿verdad? Ayer escuchábamos anécdotas por aquí sobre la calidad del pescado, qué pescado debemos comer, qué no debemos comer, ¿verdad? ¿Cuáles son las condiciones y cuáles son esos ejemplos o esas pruebas que debemos hacer para poder detectar la buena calidad de los mariscos? Mariscos es cultura hondureña. ¿Quién no se toma una sopa de pescado salado en Semana Santa? Pescado seco. Es el tradicional. Si no lo tomó, pues no hubo semana y no estuvo en armonía en la pasión, muerte y resurrección del Hijo de Dios. Recuerdo muy bien cuando niño, como garífuna, en las orillas de las playas hondureñas, mis abuelos tenían sus pescados previamente salados, ¿verdad? Para esta época no se nos permitía ir a capturar en la semana, sino ya teníamos que tener el pescado salado listo para poder, ¿verdad?, disfrutar de él. Y es toda una delicia. Qué bueno, ojalá también que vayamos incorporando esto en nuestra dieta rutinaria, que el pescado salado también se vaya alejando no solo de la Semana Santa, sino más bien a lo largo de todo el año, poder consumir un producto que es una manera muy especial de conservar el pescado. En aquellas zonas distantes del país donde no tenemos energía eléctrica,
todos los pescadores que salen a faenar mar adentro, entonces necesitan el salado para poder conservar la calidad del alimento, ¿verdad? Así es que nada nuevo, algo que hemos tenido culturalmente en Honduras, orgullo de Honduras, ¿verdad? Y así que a deleitarse de esta delicia que vamos a tener aquí hoy hasta las 6 de la tarde, ¿verdad? ¿Es posible hacer ferizac marisco así más otro día? Claro, yo creo que es importante el hecho también para poder adquirir todos estos productos frescos y de alta calidad y a un precio bastante módico. Y de esta manera poder llevar todo directamente del campo a la mesa y también del mar a la mesa. Me encantaría seguir platicando más con ustedes, pero hemos llegado al final del foro. Todos estos productos no han sido seleccionados. Se han cogido al azar de la carpa que tiene acá Don Bienvenido. O sea que, así como los ven ustedes de bonitos acá en estas cestas y también los ven acá, también se encuentran directamente en la carpa que él tiene. Entonces pueden adquirirlo, pueden comprarlo. Don Bienvenido, la invitación a los televidentes para que nos visiten acá en esta feria. Sí, les estoy invitando, pues ahí tenemos, ¿verdad? Como están viendo aquí en la mesa, como ya dijo el amigo, estos productos los tengo ahí en la mesa, totalmente frescos y a un precio accesible a su bolsillo. Así que yo les invito a que me visite allá a la mesa, ¿verdad? Y les agradezco por esta bella oportunidad que me han brindado esta mañana. A usted también por acompañarnos. Licenciada, igual, los productos Delicia del Mar, ya están llegando acá justamente. Ya están llegando nuestros productos y los invitamos a que vengan a degustar nuestra deliciosa sopa y la variedad de mariscos que les vamos a ofrecer el día de hoy. Recuerden, Mariscos y Más, nuestra marca Delimar. ¿Delimar qué estará ofreciendo? ¿Qué productos tendrá? Vamos a tener camarones, camarón tigre, vamos a tener camarón en talla mediana crudo y cocido, vamos a tener pulpo, vamos a tener salmón, pescado seco a un superprecio, también vamos a tener el filete de basa. Muy bien, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por acompañarnos. Ingeniero, la invitación. Televisión Nacional y la Secretaría de Agricultura y Ganadería, hermanados en este esfuerzo, ¿verdad?, para llevarles a ustedes esta edición de Mariscos y Más. Vengan, tenemos una gama de productos. Voy a intentar enumerarlos, a ver si me ajustan, a ver si puedo cubrirlo con los dedos de la mano. Camarón, langosta, caracol, jaibas, almejas. ¡Ey! Ya se me acabaron los dedos. Sí. Y sigue la lista, la gran lista de productos, ¿verdad? Aquí también tenemos verduras frescas, tenemos yuca, tenemos coco, ¿verdad? También tenemos productos ya listos para el consumo. Tajaditas de plátano, tenemos rosquilla y miel, tenemos sopa marinera, pan de coco, cazabe, y se me vuelven a terminar, ¿verdad? Una gran lista de productos. Así es que muy agradecidos, ¿verdad?, con Televisión Nacional por generarnos este espacio y también con la comunidad hondureña cordialmente invitada a hacer de esta fiesta su gran fiesta. Bienvenidos todos. ¿Sabían algo, antes de despedir el foro, sabían algo que la pareja presidencial ha mandado a comprar acá productos del mar, al igual que también productos tanto como frutas para poder tenerlas durante la Semana Mayor? Qué bien por ellos estar apoyando y qué bien que de la cabeza, que es la máxima autoridad de un país, esté apoyando y consumiendo estos productos directamente. Don Bienvenido, ha sido un placer, los mejores éxitos, siga produciendo esa tierra. Así es. Y trayéndonos esas delicias para poder alimentarnos. Licenciada, un gusto, gracias, un placer, gracias. Licenciada Bianca, gracias también a usted y qué bueno por creer en nuestro país, seguir trabajando, seguir creciendo y traernos todas esas delicias del mar directamente a la mesa. Ingeniero, un gusto nuevamente estar con usted. Gracias por recibirnos aquí en su casa, en la Secretaría de Agricultura y Ganadería. Muchísimas gracias. Televidentes, la invitación es para ustedes. Véngase a adquirir productos derivados, toda esta producción del mar a la mesa. Aquí podrá encontrar todos los productos que mencionó el ingeniero Julio y usted los puede llevar directamente a su mesa en esta temporada de verano. Los precios accesibles, lo mejor, productos de alta calidad con los estándares requeridos y también productos frescos. Les invitamos para que nos visite y de esta manera estemos apoyando también a la microempresa. Muchísimas gracias.
éxitos y bendiciones. Los espero el lunes santo en un programa especial también, aquí a través de Televisión Nacional de Honduras. Muchísimas gracias, feliz fin de semana y que Dios le bendiga siempre. A continuación, Tempranito, solo por Televisión Nacional.